Hola, soy la maestra Yadira y el día de hoy les voy a presentar el proyecto didáctico de Mis Emociones. En este proyecto vamos a trabajar y a reconocer las diferentes emociones que experimentamos. Por ejemplo, feliz, feliz, triste, enojado, preocupado, etc. Con este proyecto vamos a trabajar las asignaturas de educación socioemocional, lengua materna español y matemáticas. Comencemos. En primer lugar, van a copiar la siguiente historia en su cuaderno de educación socioemocional. Dice así, lee la siguiente historia y contesta. Luis y el fútbol. El domingo, Luis llegó muy temprano al campo de fútbol porque tenía un juego muy importante. Ese día se decidiría qué equipo pasaría a la final y por eso Luis se sentía muy emocionado. Justo unos minutos antes de que terminara el partido, Luis se había apoderado del balón. En las gradas se escuchaban las porras de apoyo para él. En ese instante pateó tan fuerte el balón que entró directamente y sin esfuerzo a la portería. Todo el equipo se quedó impactado, la porra en silencio total, y Luis no lo podía creer. Había metido un autogol. Ahora contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que se sintió Luis? ¿Recuerdas algún error que hayas cometido? ¿Cómo te sentiste cuando pasó eso? ¿Qué hiciste para sentirte mejor? Continuando con la actividad, al siguiente día del partido, la maestra de Luis les preguntó a sus alumnos lo siguiente: ¿cómo se sienten cuando cometen un error? Y registró las respuestas en la siguiente tabla. Van a copiar la siguiente tabla en su cuaderno de matemáticas, igual con las siguientes preguntas. Contesta las siguientes preguntas con ayuda de los resultados de la tabla. ¿Cuántos niños fueron encuestados? ¿Cómo se siente la mayoría de los niños del grupo cuando cometen un error? ¿Consideras que es normal tener sentimientos negativos cuando nos equivocamos? ¿Por qué? Por último, ya que hayas contestado las preguntas anteriores, completa las siguientes oraciones, esto en su cuaderno de lengua materna español, anotando una situación de vida en la que hayas experimentado cada sentimiento. Me siento feliz cuando, me siento triste cuando, me siento asustado cuando, me siento avergonzado cuando, me siento orgulloso cuando. Van a elegir las diferentes situaciones de su vida en la que hayan experimentado estos sentimientos para complementar estas oraciones. Espero sus evidencias. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Estas serían las actividades del día de hoy. A trabajar. Ahora sí, manos a la obra con el proyecto didáctico de Mis Emociones.